Gustavo, el domingo pasado Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales en Guatemala con el 58% de los votos, superando a Sandra Torres, que obtuvo el 37.2%. ¿Cómo se explica este incremento de más de 1.750.000 votos de Arévalo en la segunda vuelta electoral? En primer lugar, tienes la disminución de los votos nulos. En la primera vuelta fueron 17%, aquí fueron nada más 3%. Ese es un factor. Luego, el hecho de que obviamente Bernardo Arévalo lo que canalizó fue un voto de protesta y hacia él se desvió la mayoría de votos que andaban huérfanos. Y el otro tema también es que de 24 candidatos se redujo solamente a dos. Entonces, cuando, pues obviamente la polarización de la elección entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, pues implicaba que había que aumentar los votos. No obstante, hubo una baja de participación de casi el 10%, que es lo normal en los balotajes aquí en Guatemala. Y esto es porque ya no está en competencia el poder local, que son las municipalidades. Sandra Torres ganó en cinco departamentos, exactamente, cinco distritos electorales, y Bernardo Arévalo ganó en 18, incluyendo el Distrito Central, que es el que comprende el municipio de Guatemala, la capital. Y Torre ganó en zonas rurales, en zonas también de mayor pobreza. Es verdad, los departamentos de Sandra Torres fueron Alta Verapaz, que es el departamento que tiene la más alta tasa de pobreza y desnutrición de Guatemala. Y también son departamentos en donde hay mucho problema con el control que ejerce el narco, porque son áreas de paso desde Honduras hacia México. Está Petén, Izabal, estuvo también en Chiquimula, perdón, Zacapa y Alta Verapaz, y no me recuerdo, y Quiché, que es el otro departamento que es predominantemente indígena. Con una ventaja de 20 puntos, Arévalo tiene un mandato político para gobernar Guatemala. ¿Cuál es ese mandato político? Pues el compromiso que él hizo para limpiar al gobierno central de corrupción, que es a lo único a lo que puede aspirar porque no controla el Congreso. El grupo parlamentario de Bernardo Arévalo será de 23 diputados dentro de un Congreso de 160. A pesar de esta victoria electoral, el Ministerio Público persiste en demandar la anulación de la personería jurídica del Movimiento Semilla y la candidata perdedora Sandra Torres aún no ha reconocido su derrota. ¿Cuándo podría ser proclamado presidente electo por el Tribunal Electoral? A más tardar el miércoles o jueves. Entonces ese es un aspecto. Luego, por otra parte, sí han seguido los cuestionamientos por parte del partido UNE, que ayer interpuso una denuncia penal en contra del Tribunal Supremo Electoral, al que acusa de no haber garantizado la integridad del sistema de transmisión de resultados electorales provisionales, TREPA. Y Sandra Torres y su partido afirman que ahí los resultados están manipulados. Pero hay un problema porque el TREPA, este sistema de computación, su único valor es de informar precisamente de resultados provisionales. Los resultados finales los tiene que proclamar el Tribunal Supremo Electoral luego de revisar los informes que le envíen las juntas electorales de los 23 distritos. O sea, digamos, lo que está en el TREP es siempre provisional, no es legalmente vinculante. Pero hay un intento por descarrilar esta victoria electoral de Arévalo. Sí, ese es uno de los intentos. Vemos iniciativas que ha hecho el Ministerio Público para seguir la investigación penal, en lo que él determina como una falsificación masiva de firmas en inscripción del partido. Y luego, la semana pasada, el Ministerio Público envió una nota a la Junta Directiva del Congreso informándoles que se encuentra en trámite la cancelación, la suspensión del partido. Es decir, la implicación que esto tendría en términos políticos sería que se está llamando al Congreso a participar dentro de todo este conflicto electoral, algo que no le corresponde, porque al final de cuentas la asignación de las diputaciones le corresponde al Tribunal Supremo Electoral,
que ya le entregó las credenciales al grupo parlamentario de Semilla. O sea, digamos, esta es una maniobra que no se explica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a Bernardo Arévalo y a su vicepresidente Karin Herrera al detectar un plan de atentados y amenazas de muerte. ¿Se conoce quién está detrás de estas amenazas? No, el primer intento, que es el llamado Plan Colosio, les vino de tres fuentes diferentes, según leí la petición de medidas cautelares del partido hacia la Comisión Interamericana. Según dicen esas tres fuentes, no se conocen entre sí. Y previo a eso, aparentemente, según dice el partido, ya había tenido información de que había en curso un intento de magnicidio, pues ya es magnicidio en esta oportunidad. Y luego, en la noche de las elecciones, cuando se conoció el resultado provisional de los comicios y que Bernardo Arévalo encabezaba el conteo, un grupo de fiscales de una fiscalía del Ministerio Público llegó a avisarle de que ellos tenían información de que había un grupo del crimen organizado, de pandillas, de maras, que quería asesinarlos. Y sobre esa base fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de escuchar al gobierno, de leer comentarios del gobierno, pues decidió pedir medidas cautelares. ¿Cómo están alineadas las distintas fuerzas políticas en esta crisis o en este intento de transición? El presidente Yan Matei, que representará la primera fuerza política en el Congreso, los otros partidos políticos, el sector empresarial. El presidente Yamatei llamó al hoy presidente electo Bernardo Arévalo la noche de las elecciones y le expresó su felicitación por el triunfo. Y le dijo que cuando fuese validada su elección por parte del Tribunal Supremo Electoral, podrían platicar para iniciar el proceso de transición. En términos simbólicos y en términos legales, esto ya representa un reconocimiento de parte del gobierno de la victoria de Bernardo Arévalo. Luego ha habido, en el caso del sector privado, ha habido un llamado de parte del presidente de la coordinadora de empresarial, el CACIF, para realizar un pacto de gobernabilidad. Y aparte de eso, salvo el partido de Montmulet y algunos otros partidos pequeños, el centro hacia la izquierda, no ha habido ningún reconocimiento de la victoria de Bernardo Arévalo. El movimiento Semilla tiene el respaldo mayoritario de la población como resultado de esta elección y diversos sectores han estado demandando la renuncia de la fiscal Consuelo Porras. ¿Hay una presión popular o nacional? ¿Quién mantiene en la fiscalía a Consuelo Porras? El problema con todo esto es que las reformas a la ley de la fiscalía que se hicieron aquí en Guatemala cuando todavía estaba Abdel Maldán hacen muy difícil de remover a la fiscal general. Habría prácticamente que tomarle fotografía o grabarle en video con un cuchillo en la mano para pedirle la renuncia, pues. O sea, digamos, ese es un tema que va para largo. Se le ha solicitado la renuncia por parte de gente en la calle, una manifestación ayer en frente del Ministerio Público, y duró varias horas y todo el tiempo se estuvo gritando, coreando consignas para que renunciase la fiscal. El fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Corruchiche, y su asistente, que son los tres que han estado moviendo los casos en contra del Tribunal Supremo Electoral y del Movimiento Semilla. Ahora, ¿va a renunciar? No sabemos, ¿verdad? Sí, en términos políticos, lo que se ve, porque ayer la fiscal planteó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que la protegiesen de los manifestantes y de lo que ella llama obstaculización de la justicia e intimidación. Se trasluce que ya no existe una vía de comunicación directa, al menos aparente, entre el Ministerio Público y la Presidencia. Entonces, la sensación que da es que la fiscal pues, se está tratando de arropar con los tribunales para luchar por su supervivencia, porque aparentemente el apoyo de parte de la Presidencia ya no es tan explícito como antes. El presidente electo Arévalo ha anunciado ya la formación de un nuevo gobierno. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta en esta transición antes de llegar al 14 de enero, cuando tendría que tomar posesión? El gran reto es, en primer lugar, llegar al miércoles o jueves cuando lo certifiquen, y luego ir despejando cada uno de las amenazas que le ha
que le ha deparado de parte del Ministerio Público para la cancelación del partido. Ese es el principal reto que tiene ahora. Pero paralelamente, pues el presidente ha dicho que está trabajando en la formación de su gabinete. No ha dado ningún nombre él. Se han mencionado algunos, pero ninguno ha sido confirmado de parte del presidente, quien únicamente dice que están en el proceso de identificación de las personas. Lo que él dice es que no va a haber acuerdos de do u tes, como solía hacer antes, pues de que me das y yo te doy, sino que él está buscando, dice él, gente que se identifique con su programa de gobierno. En este momento, ¿qué pesa más en el estado de ánimo de Guatemala? ¿La esperanza o la incertidumbre? Hay un gran entusiasmo, eso se vio en la noche de las elecciones, con la organización espontánea de manifestaciones de alegría que se dieron en varias capitales provinciales y también en el Monumento a la Independencia, en el Obelisco, en la zona 10 de esta ciudad, que pues, representó una gran movilización de personas que fueron a celebrar la votación que logró Semilla. Entonces esto se dice que hay un cambio de estado de ánimo. Por otra parte también lo que se ve es, hay una activación, aunque sea por vía de redes todavía, no sabemos si eso se traduciría en movilizaciones masivas para protestar por la interferencia del Ministerio Público en todo el tema electoral. ¿Cuándo se constituye el nuevo Congreso y qué incidencia puede tener en esta crisis? El nuevo Congreso toma posesión en la misma mañana en que toma posesión el presidente, el 14 de enero. Pero previamente, una vez han sido validados los resultados y confirmados, pues entonces comienzan las negociaciones para la integración de la Junta Directiva y posteriormente de las comisiones parlamentarias. Todo ese proceso, pues, se espera que ya comience a hacerse a finales de septiembre. Entonces, ahí ya tendremos una idea de cómo está el balance de fuerzas. Porque lo que hay hasta el momento es solamente rumores de que hay defecciones de parte en el lado de la bancada del presidente Yamatei y esta tensión está provocando la demanda de la UNE de Sandra Torres para anular el resultado de las elecciones y procesar a los magistrados. Entonces, esperemos a ver qué sucede, porque de eso dependerá también qué es lo que va a suceder en el Congreso, ¿no? O sea, digamos, de momento, las elecciones todavía están amenazadas por lo que nosotros hemos llamado en la MOE una excesiva judicialización y que ha sido ratificado también por las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea. Y también estamos pendientes de ver qué es lo que sucede el miércoles en la presentación del informe de la misión de observación de la OEA en el Consejo Permanente de la OEA en Washington. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.